Hola, hola chicas, ¿cómo están? Aquí les traigo este video que lo tenía guardadito, pero no lo editaba. Es sobre hacer una paleta de brillos y voy a utilizar esta paleta que la tengo vacía y voy a estar utilizando unos brillos sueltos que tenemos por ahí. Lo que no me gusta de los brillos sueltos es que cualquier descuido se te puede abrir y también se te cae todo, hace un desastre totalmente los brillos, así que decidí darle otro uso poniéndole un poquito de un líquido y ponerlo en una paleta, así lo podemos cargar para cualquier lugar. Lo que vamos a utilizar va a ser un líquido que, por ejemplo, es una loción hidratante. Es que, bueno, si yo le aplico agua, creo que con el agua no va a quedar bien. Como pueden ver, queda como una forma media cremosita también por el líquido que estoy aplicando, ya que no es pura agua, es un líquido con colágeno. Y de esta manera lo hacemos como en forma de crema y lo vamos a ir aplicando en cada envase. Y ustedes con un palillo nada más lo acomodan para que quede a la forma de la paleta. De esa misma manera vamos a estar haciendo los demás colores. Yo estoy utilizando esa loción que tiene Hello Kitty afuera. Puedes utilizar una loción que sea hidratante, como les digo. Esto les va a servir bastante. No utilicen alcohol. Pueden utilizar una loción hidratante, como les digo. Algo que no se evapore así nada más. Lo bueno que esta de acá yo lo hice, por ejemplo, un día que era en la mañana y lo dejé más o menos por la tarde y ya estaba muy bien y me gustó porque cuando lo usé en el brazo quedó súper bien. Y ya luego les cuento, porque lo que me gusta de esto es que a la hora de aplicar en los brazos o en cualquier parte de tu rostro que quieras aplicar, se llega a secar y se fija el brillo. No se sale así nada más. Y es lo que me gustó más de esta manera como hice los brillitos en una paleta. Y bueno, de esa misma manera, como pueden ver, vamos haciendo los demás colores, porque son bastantes colores que escogí para ponerlos en esta paleta. Y bueno chicas, así es como ha quedado esta paleta. Como pueden ver, lo bueno que no se cae. De esta manera ustedes lo pueden cargar en la bolsa, lo pueden llevar para cualquier lugar. Y bueno, espero que les haya gustado. Aquí al último les voy a hacer una muestra cómo se ve, porque no lo voy a hacer así nada más por las puras. Lo importante es que ustedes vean resultados. Y como pueden ver ahí, me gustó cómo pigmentó. Ahí está, solamente que en el azul sí le hice varias pasaditas, pero ya ustedes lo aplican un poquito más. Okay, si ustedes aplican un poquito más de agua, como en el azul no apliqué mucho,
no pigmento tanto. Pero si tú le echas un poquitito más de líquido, se va a poner más así como cremoso. Y bueno, yo ahí solamente les hice una muestra para que ustedes puedan ver cómo es que funciona. Luego al último también les puse una partecita cuando los dejé secar. Ahí ustedes lo pueden ver, ahí está todavía húmedo. Ustedes lo van a dejar secar será pues unos 15 minutos, 10 minutos. Y luego lo quise remover uno y no se podía porque se fija. Así que espero que les haya gustado, así que nos vemos hasta la próxima. Bye bye.